Amigos, esta narrativa empieza exactamente aquí, en la caseta de Huitzo, que se encuentra a 27 kilómetros más o menos de la ciudad de Oaxaca. Y estamos tomando la desviación para Telixtlahuaca. Enfrente de nosotros podemos ver el letrero que nos indica que va a Tehuacán y a Nochixtlán por la carretera de Cuota. Les voy a presentar ahorita cómo se encuentra la carretera federal, la carretera vieja de Nochixtlán a Oaxaca. De Telixtlahuaca para Nochixtlán hay 51.700 metros, pero se los dejo en 52.000. 52 kilómetros que vamos a recorrer por la carretera vieja. ¿Y por qué es carretera vieja? Pues simplemente porque tiene 26 años, cuando menos yo no he circulado por acá. Algo de historia de esto, déjenme coordinar mis antenitas para que no se me vaya a olvidar. Era un 29 de noviembre de 1994 y era nuestro gobernador, el licenciado Diodoro Carrasco Altamirano, nativo de la zona de Cuicatlán, de por ahí. Era el presidente de la República, el licenciado Carlos Salinas de Gortari. Y gobernador de Puebla, Manuel Bartlett, que actualmente en el 2020 es el director de Comisión Federal de Electricidad. Y Diodoro Carrasco Altamirano, hasta donde supe, cuando menos en el sexenio anterior, era secretario de gobierno del actual, entonces, gobernador de Puebla, quien desafortunadamente tuvo un accidente en helicóptero y se nos adelantó, junto con su esposa. Esta carretera entonces tiene 26 años que no lo recorremos. Espero que ustedes, paisanos, recuerden cuando venían de México qué tal se mareaban en esta carretera. Era único el trayecto, ¿eh? No podían estarse quietecitos porque eran muchas las vueltas que daba uno, mucha la tensión, pues. Aquí vamos subiendo rumbo a un predio que se llama La Carbonera. Pero vamos a pasar exactamente encima de la autopista que une Oaxaca con Tehuacán, la carretera Cuacnopalan, Oaxaca. Vamos saliendo de los predios del municipio de Telixtlahuaca y vamos a pasar encima de la carretera de Cuota. Les comento por qué son las cuotas, porque en los comentarios que ustedes me hacen favor de ponerme allá en mi sitio de YouTube, mencionan de las cuotas, que no debíamos de pagar cuotas, que en otros países no hay cuotas. Efectivamente, hay países que no lo necesitan porque los impuestos que se generan por el comercio es enorme y de ahí sufragan los gastos para darle mantenimiento a las carreteras de cuota. En nuestro caso es distinto. El gobierno encamina, otorga una concesión a determinada constructora para que fabrique, para que haga una carretera y tiene un periodo de gracia para recuperar su dinero. El gobierno le entra con recursos, claro,
Pero sí es bueno saber que las constructoras, aparte de poner la mano de obra, la maquinaria increíble, grandota, cara, de responder por los trabajadores, con su seguro de vida, con sus sueldos, con sus indemnizaciones cuando se da el caso de algún accidente. Ese dinero que nosotros pagamos en las casetas de cuota va exactamente encaminado para mantener en buen estado dicha carretera, porque podemos tomar como ejemplo esta, que es libre. Aquí no pagamos, pero sí tiene sus problemas la carretera. Le falta mantenimiento. La cámara pueden ver cómo se cimbra, cómo se salta, porque lo disparejo que está el camino, porque es libre. Y si no quiero pagar cuota, pues me vengo por la libre. Y en todo México hay carreteras libres. Las carreteras de cuota son para ahorrar, en primer lugar, como desgaste de llantas, como gasto en combustible, como el enorme peligro que representa venir en una vía libre, que en cualquier momento puede salir un carro en tu carril. Y hasta ahí llegó la aventura, algo que es poco probable que pase en las carreteras de cuota. Aquí abajo precisamente está la carretera en el puente El Águila. Esta es la carretera que va para Nochistlán, es la super. Y en este caso nosotros vamos a recorrerlo desde acá, porque ya agarramos un poco avanzado el camino. Vamos a recorrer 52 kilómetros. Vaya para ustedes paisanos nochisteros, si está bien dicho así, ¿verdad? Paisanos de Nochistlán que puedan ver este programa, que me hagan llegar sus comentarios. En algo estoy equivocado, corríjanme. Algo puedo agregar, corríjanme. Es un muro abierto de todos los oaxaqueños para ustedes, precisamente, para todos aquellos que han tenido la necesidad de emigrar, de buscar un futuro más cercano para sus hijos que actualmente pueden estar cursando ya la universidad después de haber abandonado ustedes su pueblo cuando eran chiquillos de primaria. Algo semejante ha pasado con Fernando Sánchez, su servidor, que tuvo que dejar el nido hermoso que se llama Guelatao para tener acceso al comercio, a estar más cerca de las comunidades para producir videos. Y nos centramos en las operaciones en el Valle de Oaxaca. Desde ahí atendemos las fiestas, los convivios, cuando había. Hubo que dejar su patria chica para buscarse problemas en otra patria más chica. Este camino, como pueden ver, está en buen estado. Cuando menos está mejor que las calles, que varias calles de nuestra ciudad capital. No estoy criticando a nadie. Pero sí, en la ciudad capital sí nos hace falta un poco de mantenimiento. Ahí sí nos hace pagar cuotas por pasar en las calles, yo creo, porque están muy mal. Apenas estaba contemplando unas calles que vienen de Jojo en un lugar que se llama el Parque del Amor. Hoy te les cuento porque es el Parque del Amor. Y estaba horrible, ¿eh? Un comentario válido por una persona en las redes sociales llamó la atención del presidente municipal, hijo de mi amigo García Criollo, de Oswaldo, y que lo manda a componer. Y vieran ahorita qué tal está. Súper. Está perfecto. Pero había doble intención porque también se estaba tratando de preparar el camino. El Correo. Aquí se llama El Correo. Es una comunidad muy pequeña. Muy pequeña. No creo que haya nada que grabar por acá, ¿verdad? Cámara 2. No, efectivamente. Ah, eso sí, deposite su basura, efectivamente.
Ah, les contaba que ya arreglaron el acceso de Jojo hacia la ciudad de Oaxaca. Yo estaba creído que era por aquel comentario que tan atinadamente hicieron en las redes sociales. No, resulta que el día 29, 30 de noviembre hicieron el primer viaje de prueba del City Bus, del City Bus, como dirían los americanos, City Bus. Pero aquí en Oaxaca decimos City Bus. Ya está circulando en viajes de prueba el autobús de lujo que dará servicio de Oaxaca, de Jojo, hacia Viguera. Un gran tramo de ciudad que va a ser circulado, va a ser recorrido por el City Bus. Y va a dar mayor afluencia, mayor facilidad al tránsito de las personas desde la entrada de Oaxaca hasta Jojo, ahí por el Parque del Amor. Nos acercamos a una comunidad, a ver si podemos ver algo interesante que mostrarles a la derecha del carro. La cámara 2 viene atenta totalmente a las actividades. Carreteras en Oaxaca, es a la entrada a Santiago Tenango, el comedor Dulce Ivette, el municipio de Tenango, Etla. Esto es Tenango, Etla. Comunidades pequeñas que están ubicadas a lo largo de esta vía libre hacia Nochistlán, que prácticamente se quedaron desamparadas del turismo, del comercio que les traía el flujo de carros, de autobuses. La mayor parte de vehículos, si no es que todos, se van ahora por la de cuota. Hay algunos que circulan todavía, circulamos, dijo el otro, circulamos aquí por la carretera libre, kilómetro 146. Y nos vamos acercando a un lugar muy famoso que se llama La Herradura. Que no hay mejor narración que la espontánea. La que se siente como si tú vinieras aquí junto de mí de copiloto. Prohibido tirar basura y provocar incendios. Otro mensaje muy importante. Seguimos. ¿Qué les iba a contar? Ah, del Parque del Amor. El Parque del Amor, no crean que es porque ahí se encuentran mucho los enamorados actualmente. No, sino porque al ubicar ahí en este espacio lugares apropiados, iluminación, bancas, fuentes, lo hicieron bonito, se fueron de ahí los enamorados. Porque era un área bastante oscura y bastante propicia para poder hacer actividades relativas a los romances que había en la ciudad de Oaxaca. Por eso es el Parque del Amor, no por lo que representa ahorita, sino por lo que era. Antes era un centro para encuentro de los enamorados, un encuentro bien escondido, obscuritas. Eso es el Parque del Amor. Nos acercamos por aquí, que dice ahí, prohibido extraer productos forestales. Sí, efectivamente, aquí cuidan mucho la tierra, el bosque. Y les comento, sí está prohibido llevarse un árbol, pues. No pueden llevarse ni árbol, ni animales, ni leña. Bueno, la leña que pueden sacar es la leña seca y nada más la pueden sacar, en este caso, los de Tenango. O sea, los dueños, los del municipio de Tenango que tienen participación acá. No cualquiera se puede parar a llevarse los recursos naturales. Los arbolitos de Navidad, por ejemplo, ni se diga. Prohibido. Gracias a eso, el
el bosque es extenso, es verde, es denso, porque tendrá unos 25, 30 años que entró en vigor una ley forestal que prohibía el uso de arbolitos naturales en nuestras fiestas navideñas. Llegamos a un área de comedor, no lo veo. A ver, cámara, si puedes ver por ahí algún comedor. No, ¿verdad? Aquí a la izquierda está. Y estos comedores sí son visitados, ¿eh? Porque como no están en la carretera de alta velocidad, la gente sí viene los fines de semana a convivir con la naturaleza y con sus seres queridos. En época de pandemia, pues no sé cómo estará el asunto, ¿verdad? Pero supongo que han de venir. Aquí por lo pronto tenemos un... me parece un centro de salud. Sí, ¿verdad? Es un centro de salud del Tejocote, Santiago Tenango. Tejocote, por favor, pronuncien bien. El Tejocote. Aquí teníamos un amigo, un güero, que trabajaba con nosotros en Comisión Federal. Está en el kilómetro 142. Aquí a la izquierda, ¿se puedes agarrar cámara? Las bellas casitas que están por ahí, mira. Aquí a la izquierda. Esto es la agencia municipal, la agencia de policía. No es una agencia municipal. Son distintos rangos que hay en las comunidades. Comedor Ceci, un nombre muy querido. Ceci. Saludo para ti, Ceci, donde quiera que estés escuchándome. Se dividen las categorías políticas en distrito, municipio, agencia municipal y agencia de policía. Agencia de policía atiende a comunidades pequeñas, núcleos poblacionales que dependen de una agencia municipal y que a su vez depende de una presidencia municipal, que en este caso es de San Agustín Tenango. El desarrollo se acerca por aquí porque vemos maquinaria que está trabajando. A la izquierda había una máquina haciendo determinados destrozos, acomodos de tierra. Supongo que van a hacer alguna construcción importante. Aquí en la agencia de policía Tenango. Les comentaba de que probablemente en esta Navidad también nos la pasemos encerraditos en pandemia. Sí, podemos juntarnos, yo creo que sí, entre familia, así como venimos en el coche. 4, 5, 6. Y todos con cubreboca. No es cuestión de asco, no es cuestión de que desconfío de ti, es cuestión de salud. Les voy a orientar un poquito de lo poco que me he enterado de que el COVID no ataca precisamente los pulmones. ¿Sabes cuándo ataca los pulmones? Cuando tienes pulmonía. Ah, pero si andas mal del hígado, pues te ataca en el hígado. Y pueden decir que te moriste por cirrosis, pero no. Ahí se alojó la molécula maligna que te falla la presión. ¿Cómo se le llama a esa gente que sufre de presión? ¿No? A ver, alguien que me conteste por aquí, ¿cómo se llama quien sufre de presión? Hipertensión, eso lo dijo el cámara 2. Muy bien, aquí otra construcción hermosa. Comedor Juquilita, el Tejocote Tenango. Mira qué hermosa casita. Mira nada más. ¿Eh?
hay una enfermedad que se llama envidia y que le da a muchos, y a mí me está dando. No es parecida a la gripa, así que... Ah, les comentaba, y si de casualidad tienes gripe o gripa, está bien dicho, pues ahí te ataca el virus. Donde te esté lastimando, aquí qué cosa es, un juego de motos o qué onda. Miren nada más qué belleza aquí. Yo creo que rentan esas motos, esas cuatrimotos para entrarle al monte, ¿verdad? Vaya ahí el comercial, en el comedor Las Rositas, aquí en el Tenango, en el kilómetro 139. Acabamos de ver cuatrimotos y varias, que supongo que se rentan para irse de recorrido en el bosque. Fue mala onda no habernos parado para habernos informado. Pero ya están ustedes al tanto. Y luego también despierta uno sospechas que venga uno aquí lleno de cámaras y quieras hacer una entrevista. No, mejor no llamamos la atención. Les comentaba del COVID que no tanto que... Si se te aloja en la garganta, es porque estás malo de la garganta, o porque eres cantante, o porque has tenido tos, o tienes gripa, o está lastimada por cualquier situación tu garganta, ahí se aloja. No me consta, pero dicen que con un mezcal puede pasar el problema. El problema es para que te des cuenta cuando llegó el animal ahí. Kilómetro 138. Y si tienes un problema del corazón, adivina dónde te ataca. Exacto. Ahí mero. Y si tu problema es que no tienes dinero, también ahí te ataca. También ataca la cartera, porque por lo general este mal se aloja en gente que carece de recursos y que se excede en confianza. Yo conozco varias personas que no son pobres, que tienen sus centavitos y son extremadamente cuidadosos. De plano, exceden sus precauciones. Pero adivinen qué, ellos no se enferman. Ellos no se enferman. A menos que uno de su familia no siga las indicaciones pertinentes y lleve la enfermedad a la casa. Pero ellos no tienen problema. Puede haber una cuarentena de 40 años y ellos la aguantan. Pero nosotros, la plebe, el vulgo, la gente de clase media, tenemos determinados problemas y ya no aguantamos esta cuarentena. De plano, la cuarentena que llevamos ahorita lleva como 7, 8 meses, ¿no? Desde marzo para acá. Ya mero nacen los primeros muchitos que fueron creados en ese entonces. Yo recuerdo que cuando me recomendó uno de mis hermanos, el más pequeño de la plebe de los Sánchez, tenía yo mis maletas preparadas para irme a un pueblo que se llama Temextitlán. Iba yo a dejar unos encargos, pues. Kilómetro 136. Iba yo a dejar unos encargos de videos de un carnaval que había yo grabado unos días antes. Y me dice: ¿y a qué vas, mano? Pues voy porque ahí va a haber venta, iba a haber como 3, 4 mil pesos de venta. Te los doy, hermano, pero no vayas. Les comentaba que nos vamos acercando a la herradura. No veo la herradura. Por aquí tenía yo un joven, conocía yo un electricista que me acompañaba
cuando trabajaba yo en Comisión Federal de Electricidad. Estamos llegando a un lugar tan famoso, la Herradura. En ese entonces, porque era el único centro turístico, el único centro de descanso. Aquí exactamente es la Herradura. Bueno, ahora hay una escuela que hay acá, la capilla hermosa, como siempre, de la Virgen de Juquila, y nos persignamos de nuevo. Aquí se apilaban el ADO, el Cristóbal Colón, el Fletes y Pasajes, los trailers, volteos, automovilistas, en una sana convivencia. Les comentaba que por acá vivía un trabajador liniero de los que trabajaban en Comisión Federal conmigo. Estábamos electrificando una comunidad por Matías Romero. Viene el comentario precisamente porque pasamos por Tenango, por donde vivía el güero. Venía yo saliendo en una, exactamente en la loma, me sale un tipo armado con un rifle y con una máscara muy peculiar, una bolsa de papel, de esas grises, de esas cafés, de estraza, un papel. Dos agujeros para los ojos y el de la boca. Y como venía yo despacio, me dice: esto es un asalto. Y le digo: esta es una camioneta, y que me le voy encima. Se asustó y desesperado se aventó al voladero que estaba ahí junto de él, que me doy a la fuga. Pero como era una Herradura, enfrente precisamente había un tirador y me estaba tirando y yo no me di cuenta. Cuando llego a Matías Romero, me meto en el batallón de infantería que hay allá, les digo que me habían querido asaltar, y como era yo funcionario de Comisión Federal de Electricidad, pues inmediatamente se movieron, hablaron por radio a quienes estaban cerca del lugar. Les digo, lo más seguro que ese tipo por ahí esté tirado, porque no creo que haya salido bien, porque se aventó al voladero. Bueno, salió bien, lo encontraron y sí, lo detuvieron y sí, estuvo preso. Supongo que ya no, ¿verdad? Pero me dice uno de los soldados: oiga, fíjese que trae usted un disparo aquí en el radiador. Efectivamente, ya no traía yo agua en el radiador. Y me dice el soldado: mire, tuvo usted mucha suerte, porque si hubiera usted venido un poquito más rápido, esa bala le toca a usted y no al radiador. Bueno, una anécdota pasada, estoy hablando de hace muchos años, y aún estoy acá, después de muchas oportunidades de haber entregado mi alma al Creador, todavía ando por acá grabando videos. Nos vamos acercando poco a poco a Nochixtlán. Ahorita les digo en qué kilómetro vamos y sacan su cuenta, porque yo ya la perdí. Por aquí hay otra comunidad. Hace rato les comentaba que la división política de Oaxaca divide el estado en distritos, los distritos en municipios, los municipios en agencias y las agencias en agencia de policía y las agencias de policía en núcleos urbanos. Nos acercamos al núcleo urbano La Joya. Núcleos rurales.
atracción, son núcleos rurales. Rurales, bien pronunciado, porque luego hablo mal las cosas. Y me andan corrigiendo mis amigos. Pero afortunadamente tengo quien me corrija, fíjense. Yo creo que este video va a llegar a todos los paisanos de la Mixteca que ya quisieran ver cómo está su carretera. Kilómetro 128. Saquen su cuenta, no me acuerdo a qué horas, en qué kilómetro salimos. Aquí un par de, digo, un trío de jovencitos respirando aire puro. Puro aire. Ellos no tienen cubreboca, pues supongo por la zona donde están, ¿verdad? Si son familiares y viven en la misma casa y están en el campo, pues no hay mucho de qué desconfiar. Pero aquí estos que vienen en su camioneta y que vienen de otro lado, pues deberían estar protegidos para no contaminar el ambiente. Por aquí cerca queda una comunidad como a 7 kilómetros de esta carretera, un pueblo que se llama San Andrés Nuxiño, que precisamente tuvo su fiesta los últimos días de noviembre del año pasado. Este año no me consta. Supongo que ha habido fiesta, pero bastante reservada. Los pueblos pueden hacer sus fiestas, claro, mientras no venga gente de fuera, mientras convivan los que normalmente radican en la comunidad. El peligro es el mismo. Esto los comentaba, mire, 7 kilómetros y medio, San Andrés Nuxiño. Hermosas capillas. Supongo que a San Andrés. Ah, este es la comunidad rural que les platicaba, La Joya. Una belleza de agencia municipal o cómo se llamaría esto. No es agencia. La casa de la autoridad, vamos a ponerle. Su escuela primaria en azul, hermosa. Y nos vamos. Y hasta llegamos a otro kilómetro 126. Y eso que vengo despacio. Nuestra próxima parada es en Asunción, Nochixtlán. Ahí vamos a estar de paso simplemente. Ahorita vamos un poquito atrasados. Nos vamos de regreso. Vamos a grabar Nochixtlán, ¿eh? No se pierdan el recorrido de... Queremos en Nochixtlán mediante Video Oaxaca. Las cámaras de Video Oaxaca están aquí presentes en la Mixteca. Les comentaba del COVID hace rato. Insisto en lo mismo porque tenemos que cuidarnos. A mí me cuidan, ¿eh? No crean que soy tan capaz de cuidarme solo. Traigo mi látigo aquí junto de mí. No son peligrosos aquellas personas que ya tienen el COVID. ¿Cómo la ven? ¿Por qué no son peligrosas? Pues porque ellos saben que están enfermos y ya no conviven con uno, ya no se acercan. Ya están en tratamiento, ya están hospitalizados. El problema de COVID no es los que ya tienen COVID. Porque ellos ya lo saben. El problema es la gente que es portadora de COVID. Gente que no le duele los pulmones, el corazón, baja presión. No tienen problemas de salud. No están ni lastimados de la garganta, hasta de las muelas. Por ahí te puede entrar el virus. Hay personas sanas que portan el bicho y hablando lo dejan ir, lo dejan escapar. Y si uno está propenso, si tú tienes malo el pulmón, ahí se aloja el virus. Si tú tienes algún problema hepático,
ahí se aloja el virus. Si tienes lastimada la garganta porque eres cantante y de los buenos, ahí se aloja. O sea, el virus ataca exactamente donde puede hacer daño. Porque sí sabrán que quien se ha muerto de COVID no es precisamente por eso, sino por coagulación de la sangre, se han muerto. ¿Sí? Se pone espesa la sangre e impide que respires. Mira qué hermoso. Un paredón ubicado en el 123, por si hay artistas por ahí que quieran dibujar, que sepan dibujar. Está hermoso ese detalle. Hace rato nos encontramos por allá atrás también varias cuatrimotos apiladas a la derecha del camino. Y si son varias, eran cuando menos unas 10, 12 cuatrimotos, y como con ganas de que las rentaras y que te metieras al monte. Esos son los atractivos que ofrece la Sierra Mixteca aquí entre las municipalidades de Tenango. Cada vez más cercanos a Nochistlán. Estamos llegando a otra comunidad en el kilómetro 122. Por ahí se ve una hermosa comunidad. Ahorita les decimos de quién se trata. Ah, los Sosolas, exacto. San Juan Sosola y San Jerónimo Sosola. También hay un San José. Ah, ese es San José Tenango. Los Sosolas son muy famosos porque tienen mucha agua. Muchos veneros, muchos manantiales. En alguna ocasión tuve oportunidad de asistir a un evento por ahí. Pero ya llovió. Ya llovió, ¿no? Ya pasó mucho tiempo, quiero decir. Ustedes notar que en ningún lugar puede faltar, quiero decir, la iglesia. Esto se llama Minas de Llano Verde, Sosola, Etla, Oaxaca. Véanle, el kilómetro 121 de la carretera Oaxaca-Cuajuapan. Llano Verde. También este era turístico hace muchos años. Le estoy hablando de 1979-80. Yo tenía un encargo del gobernador Jiménez Ruiz allá en Huajuapan. Era yo el superintendente de obras públicas. Y entonces el presidente era el abuelo de quien ahora es mi compadre, Fidel Ángel López González. Y el abuelo se llamaba exactamente don Fidel López. Una bella persona. No dudaba en apoyarte. O sea, era tan sencillo que si le decías, don Fidel, voy un ratito a Oaxaca, ¿me prestas su carro? Sí, cómo no, con mucho gusto. Sí, te lo puedes llevar. ¡Su mecha! Ahora ya no hay de esos. Ya no hay de esas personas, de esos personajes. Los González ahí de Huajuapan de León, de Grafix, mi compadre, a quien le mando un saludo, por si llegaran a verlo, díganle que hablo de él, pero hablo bien. Saludos Huajuapan, saludos Grafix. Llano Grande, Sosola, Etla. Etla es muy grande, por lo que veo. Estamos cerca de Nochistlán y aún no se acaba. Etla llega hasta Cuicatlán.
Y claro, llega hasta Nochistlán, hasta donde empieza Nochistlán. Aquí hace tanto frío de noche que hasta los árboles usan cobija. A ver si puedes ver, camarógrafo 4, por ahí, cómo los árboles tienen cobija. Miren, miren. Aquí sí pega frío. Pega frío el frío cuando tiene que hacer frío. Árboles con cobija, como decía Pablo Bautista, uno de mis secretarios, que también espero que vea este material y que sepa que hablo de él. Kilómetro 119. En el 79 estaba previsto, predicho un temblor. No sabíamos cuándo ni cómo, pero era del dominio público que iba a temblar. Y hubo reuniones gubernamentales para que los funcionarios estuviéramos atentos al caso de emergencia, cada quien en su responsabilidad. Y que tiembla. Creo que fue en agosto. Puedo caer en errores, ¿eh? No recuerdo, agosto, septiembre del 79. Que tiembla en Huajuapan. Yo tenía el encargo de abrir calles, el propósito de abrir calles donde había casas que estaban ocupando espacio en la calle. Había hablado con los propietarios de las casas para que permitieran que el gobierno del estado les ayudara a construir su casa dentro de su predio y liberar un poco la calle. Ese día que estaba temblando, cuando empezó a temblar, la estación de radio de Huajuapan, mi finado amigo Manuel Ciordia, que ha quedado en manos de su hijo, compañero de generación, Manuel Ciordia también, en esa estación estaban tocando en ese momento una melodía de Roberto Carlos que se llama... Después de ese temblor ya nadie quería escuchar la melodía Un gato en la oscuridad, porque les traía malos recuerdos. Así de sencillo. Vamos en el kilómetro 114 y nos acercamos.